nos congregamos en esta mañana en la casa del Señor, entonces podemos decir, estás en el lugar correcto y a la hora correcta. Ojalá que podamos salir de acá a hacer lo correcto. Y tú que estés en casa entiendas que hoy te toca vivir conociendo y cumpliendo en todo con la voluntad de Dios. Hay un camino muy corto, muy breve, muy simple, muy sencillo para alcanzar la santidad. ¿Quieres ser santo? Empieza a vivir ya como si lo fueras. Y viviendo como si fuéramos santos en el camino de la santidad, no solo aprenderemos cómo se vive en santidad, sino que contagiaremos a otros y los atraeremos con lazos de amor a la presencia del Señor. ¿Quieres ser santo? Haz lo que tienes que hacer. Hazlo inmediatamente. Hazlo bien. Hazlo con alegría. Y siempre por el bien de las almas. En esos 5 detalles consiste ese hermoso, aunque escabroso, camino de la santidad. Y veamos la liturgia de la palabra de hoy. La lectura primera sigue siendo tomada del libro del Génesis. Ayer leímos el encuentro de José con sus hermanos y fue muy emocionante. Pero hoy leemos el encuentro de José con su padre Jacob y es definitivamente mucho más emocionante. Jacob no va al encuentro de su hijo José porque él quiere realmente, porque lo extrañó demasiado todos esos años que lo consideró muerto, ni siquiera para reconciliarse con él. Todo eso es lo que viene por añadidura. José va al encuentro de su hijo porque Dios se lo manda. Es lo hermoso de esa primera lectura. Jacob va a hablar con Dios. Se entienden perfectamente, hablan el mismo idioma, el idioma del amor. Y es Dios quien le dice que no tenga miedo ir a Egipto, que vaya a encontrarse con su hijo, que de hecho tiene un plan espectacular para ese pueblo, que hará de ellos una gran nación, que su nombre será cantado por generaciones. Es en esa animosidad que Jacob toma todo lo que tiene, todo lo que tiene es todo lo que tiene, y parte a Egipto. Una vez más, el pueblo elegido en salida, que es lo que el Papa, el Santo Padre Francisco, el Papa amigo, el Papa cercano, le pide a la Iglesia, que sea una Iglesia en salida, siempre hacia la periferia, buscando a aquellos que más alejados estén de Dios, sabiendo que a veces los más alejados de Dios podrían ser los que más cerca tenemos. Esa Iglesia en salida, que está prefigurada ya en la salida de Jacob con todo lo que tiene al encuentro de su hijo José, podemos en cierta manera prefigurarla en la parábola del hijo pródigo, cuando se encuentran, se abrazan, se besan, se perdonan sin pedirse perdón y la vida continúa en la presencia del amor de Dios. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. José se entera de que su padre viene con toda la comitiva, él los mandó a buscar de hecho y va al encuentro, se abrazan, se besan y es hermosa esa escena que ambos comparten. ¿Qué es lo que Israel, lo que Jacob le dice a su hijo? Ahora puedo morir después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Ahora puedo morir después de ver que estás vivo. Oremos, hermanos, con poder a Dios, para que nuestros hijos, nietos, ahijados, sobrinos vuelvan a la vida espiritual, a la casa de papá, para que tú y yo podamos morir porque hemos visto vivir a nuestros hijos en Dios, porque hemos convertido con nuestro testimonio de vida a nuestros compañeros de trabajo,
Porque hemos acercado, reconciliado, unificado, santificado a los miembros de la iglesia verdadera. Y porque viviendo en armonía con lo sagrado, todo lo tocamos en nombre de Dios y todo lo que tocamos lo trocamos en santo. Entonces cantamos con el salmista en el Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra, reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Te invito, lee ese salmo en casa. Léelo con tu familia, por favor, escudriñalo. Y dile, Señor, háblame a través de los salmos para que yo pueda cantar tus glorias aquí en la tierra y luego en la eternidad. Y este evangelio que la iglesia nos regala hoy. Ayer y antes estábamos viendo el envío, el llamado, el nombre elegido y el envío. Y con el envío, un envío personal a los 12 apóstoles. Pero por lo que dice el texto de hoy, este envío se hace universal. Cuando uno lo escudriña y lo interpreta bien, ya no es el envío para aquellos 12, es también incluido el envío para la iglesia. Y miren que les envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes, sencillos como palomas. Les envío, pero no los dejo desprovistos, los equipo. Y el mayor equipo que llevamos es, además de la fe, saber que Dios está con nosotros y que el dínamo del Espíritu Santo es el que mueve nuestra vida. Eso sí, como los envío ante gente que estoy viendo como oveja sin pastor, pero a la vez los envío como ovejas entre lobos, tengan cuidado con la gente. Lo que dice ahí es, cuidado en quién confían, a quién le entregan el gobierno de su vida. No olviden lo que canta la carta a los Gálatas. Aunque venga un ángel del cielo y te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, aunque fuese uno de nosotros mismos, no le creas. Cuidado en quien confías. Tú conoces la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tú conoces bien la palabra. Vendrán vestidos como corderos mansos, pero son lobos rapaces. El que no es pastor salta la verja, porque trasquila la oveja, la mata, le saca la leche y se la come, la acaba. El pastor entra por la puerta para alimentarla, para servirle a la oveja, de la cual después se va a servir definitivamente, pero entra en amor, que es la entrada triunfal de Cristo, igual en nuestros corazones. Habrá problemas y dificultades. Los que vienen de afuera y los conflictos que tenemos todos personalmente, incluso en la familia, se dividirán. Irán padres contra hijos y unos mandarán a matar a otros. Cualquier coincidencia con la realidad es eso, coincidencia. Es la realidad de la vida, es lo que nos toca en este momento. Y entonces, ¿dónde vemos el mensaje universal? Cuando se entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. En aquel momento yo les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu el que hable en ustedes. Los entregarán de mil maneras, de mil formas. Cuando los 12 fueron enviados, no vivieron nada de eso. Ni comparecieron ante príncipes, ni ante reyes, no dieron cuenta de nada de eso. No fueron perseguidos, ni maltratados, ni mutilados. Ya después de Jesús sí, pero en el momento, este primer momento, no pasó nada de eso. Por lo tanto, Jesús hablaba de la iglesia venidera, de la iglesia que Él iba a instituir en este mundo y que tenía que trabajar así en medio de lobos. Ese mensaje universal te dice a ti y a mí, vamos a prepararnos para no desfallecer, para no dejar de predicar con poder, pero también predicar sin miedo,
Y aun cuando en ocasiones sintamos algo de miedo, seguir predicando, porque Dios sigue estando con nosotros y de nuestra parte. Que la iglesia de verdad haga lo que tiene que hacer, proclamar el reino de los cielos. Que en el camino ayude a todos los que puedan necesitar, pero que jamás pierda su norte, es la iglesia de Cristo. Predicamos a un Cristo muerto, resucitado, vivo para siempre. Predicamos misericordia y compasión, y para ello tenemos que hacer de este mundo uno mejor en el que valga la pena vivir. Pide a Dios que tu misión sea concreta, que tengas algún apostolado real que estés realizando por la salvación de las almas, que no te detengas en zona cómoda. Hay que salir a la periferia a trabajar por las almas para traerlos al reino. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tiene que hacerlo inmediatamente. Tiene que hacerlo bien, con alegría y siempre por el bien de las almas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda decir? Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.